Buenas noches, Gisela. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Lee. Mire, yo ya estaba preocupada porque vine y no había nadie. Y yo dije, me equivoqué o pensaron que no había clase. Ajá, estoy viendo que habemos solo dos. Y en otras ocasiones Ay. ya me he encontrado, ya vienen los demás, ya me Ajá, he ya te estás con conectando. varios, ¿verdad? Entonces me quedé Sí. pensando. Ya están entrando. Sí, igual, vamos a dar un espacio. Okay. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, mucho gusto que estemos otra vez reunidos en esta última sesión. Muchas gracias por hacer ya el último esfuerzo por terminar este curso de nivel intermedio. Así que un gusto, bienvenidos.
Continuamos entonces hablando de los gráficos dinámicos. Más bien haré un repaso. Yo les mencionaba ayer que lo que estuve viendo, pues básicamente con eso terminamos, ¿verdad? Me adelanté un poquito. Entonces vamos a hacer un breve repaso y tal vez algunas cosas diferentes sobre los gráficos dinámicos. Sabemos entonces que este tipo de gráfico o los gráficos dinámicos son una excelente manera de visualizar datos e información de manera clara y concisa. A continuación se detallan algunos aspectos a considerar para obtener mejores resultados. Entonces hay que tener en cuenta algunas cosas sobre los gráficos dinámicos. Lo primero que se debe hacer entonces es preparar los datos. O sea, asegurar que los datos que vamos a utilizar en el gráfico estén organizados en una hoja de cálculo de Excel. Cuando introducimos las tablas dinámicas, dijimos en ese momento que lo primero que deberíamos hacer antes de insertar una tabla dinámica es depurar la base de datos original, que los datos tengan su formato correcto, que no hayan celdas en blanco, que no hayan datos repetidos o datos que no tengan el formato que deberían de tener. Si son numéricos, deben estar numéricos. Un momentito, perdón. Entonces eso es lo primero. Y así pues poder tener diferentes datos en distintas hojas o en una sola hoja, que usualmente en la hoja donde tenemos los datos originales, nuestra base de datos original, comúnmente se le llama datos, ¿verdad? Pero puede ser el nombre que ustedes asignen y que sepan que en esa hoja están los datos originales de los que queremos preparar un informe. Porque al final, la finalidad de los gráficos es presentar informes. Entonces, para crear el diseño del informe, lo ideal, recuerde que al inicio decía, ¿verdad? Esta es la recomendación, este es lo ideal. Esto es los aspectos que deberíamos tomar en cuenta, pero cada uno en su experiencia, ¿verdad? Lo ideal entonces para crear el diseño del informe es hacerlo en una nueva hoja de cálculo. Que haya una hoja solamente para crear el informe, en donde se colocarán esos datos. Y así pues decidir qué tipo de gráficos y elementos desea incluir en el informe, como gráficos de barras, gráficos circulares, indicadores, etc. Crear los gráficos. Seleccionar los datos relevantes que desea utilizar para cada gráfico. Hacer clic en la pestaña Insertar en la barra de herramientas de Excel. Selecciona el tipo de gráfico que desea utilizar y Excel creará el gráfico automáticamente. Ajustar el tamaño y la ubicación del gráfico según sus preferencias. Agregar elementos visuales y formato. Estos elementos visuales pueden ser títulos, etiquetas de ejes
y leyendas para hacer el informe más atractivo y fácil de entender. Formatear los gráficos y el texto para que coincida con la apariencia que desee. Crear controles interactivos. Si desea que su informe sea interactivo, puede crear controles como botones o listas desplegables que permitan a los usuarios seleccionar diferentes datos para visualizar en tiempo real. Actualizar los datos. Si desea que su informe se actualice automáticamente cuando cambian los datos, puede utilizar tablas dinámicas o fórmulas con referencias a los datos originales. Y esto ya lo sabemos. Un gráfico dinámico necesita de una tabla dinámica. Entonces, esto siempre va a ir ligado. Pese a que vimos en las opciones a que solamente ahí decía insertar, ahí solo dice gráfico dinámico. Pero ya nos dimos cuenta que siempre arrastra su tabla de donde va a agarrar los datos. Revisar y guardar el informe. Revisar cuidadosamente el informe para asegurarse de que la información se presente de manera clara y precisa. Guardar el archivo para mantener su informe. Recuerde que la creación de un informe puede requerir algo de práctica y ajustes para lograr la apariencia y funcionalidad deseada. Una vez que haya creado su informe, podrá compartirlo con otros usuarios para que accedan a la información de manera visualmente atractiva y comprensible. Nótese esto, ¿verdad? Aquí la mejor manera de que usted va a perfeccionar su aprendizaje es practicando. Al terminar este curso, esta clase, no hay nada mejor que usted practique. Ese es el mejor aprendizaje, su experiencia. Entonces, este mensaje es un llamado para ustedes. Practiquen, practiquen y practiquen. Así van a aprender más. No hay otra manera. Entonces, en la práctica, usted mismo se va dando cuenta y va explorando. Usted mismo, su misma curiosidad le hace aprender más. Voy a mostrar entonces el archivo que se deja disponible para la práctica. Les decía hace un momento, vamos a hacer básicamente un repaso. Voy a hacer lo mismo, básicamente, que hemos estado haciendo. Tenemos nuestra base de datos y ya sabemos, nuestra base de datos tiene que estar lista, sin errores, datos buenos, tal como lo vimos desde la introducción de las tablas dinámicas. Ya sabíamos que esto nos representa no un error, pero sí algo visualmente no atractivo. Entonces, si ya sabemos que esta es una dificultad, entonces procedamos a arreglarlo. Eliminamos la fila 3, porque ya sabemos el problema que tenemos. Voy entonces, me ubico en la base de datos, insertar, gráfico dinámico y acuérdese, yo solo puedo elegir gráfico dinámico. Pero de una vez se hace acompañar de la tabla. Voy a hacerlo en una nueva hoja de cálculo esta primera vez. Y pueden, ya lo sabíamos, que teníamos el área del gráfico y el área de la tabla. Entonces dice aquí puntos por deportista y prueba.
pero yo solo voy a hacer dos variables nada más. Puntos por deportista. Eso es lo único que voy a dejar en ese gráfico. Voy a hacer el otro. Dos por país y prueba, insertar, gráfico, hoja de existente, lo voy a dejar en la ubicación, acá mismo en esta hoja, digamos que lo voy a dejar aquí. Aceptar. Solo bajamos esto para que esté como en el mismo nivel. Puntos por país y prueba. Puntos por país. Aquí tengo competidores y aquí tengo países. Viene la observación que nos hacía Yancy, me parece, que nos hacía la observación anoche. Y si yo tengo dos tablas y quiero un solo gráfico, veamos. Buenas noches, Francisco, bienvenido. Digamos que me voy a ubicar, me voy a quedar aquí en esta celda. Insertar, gráfico dinámico, tabla o rango. Voy a seleccionar esta tabla, pero sin el total. Voy a seleccionar esta tabla. Voy a seleccionar esta otra, aunque voy a ver qué pasa, voy a hacer la ubicación, ajá, donde me quedé. Me dice que lograron leer. La referencia al origen de datos no es válida. Quiero hacer algo más. Digamos que voy a sacar solo datos de muestra. Voy a hacer una hoja nueva. Voy a seleccionar, por ejemplo, solamente esos países y voy a seleccionar el puntaje. Voy a copiarlos y me los voy a llevar a una hoja nueva. Digamos que voy a seleccionar el competidor y voy a seleccionar puntaje. Voy a llevar estos datos para calidad. Voy a insertar, bueno, gráfico dinámico, ya vimos que esto no nos lo está, a menos que tenga. Aquí lo más probable es que me dé el mismo error. Solo voy a hacer una prueba de separación, que lo más probable es que tenga lo mismo, pero quiero insertar un gráfico normal, que no sea dinámico. Digamos, vamos a ver un gráfico recomendado. Ah, sí, pues sí, es que no tengo. Eso es lo que quiero. Yo quiero seleccionar, vamos a ver, no sé, este. Ahí hay un espacio para colocar el gráfico. Le voy a seleccionar aquí donde dice seleccionar datos. Voy a seleccionar esta tabla. Voy a seleccionar esta otra. Y no sé, Yancy, si usted hizo algunas pruebas, pero aquí vimos que en los gráficos dinámicos no nos permite hacer esta combinación. Aquí ya se dio cuenta que sí.
usted me va confirmando, Yancy, si eso fue como lo que usted nos comentó, ¿verdad? Nos compartió. Aquí lo que yo hice fue poner los dos rangos separados por punto y coma, pero este no es un gráfico dinámico, este es un gráfico estándar. En el gráfico estándar puede tener datos de las dos tablas. Mi objetivo para hoy es que perfeccionemos un informe. Y les he mencionado que lo ideal en un gráfico dinámico es que solo dejemos dos variables. Es en el gráfico dinámico. Que solamente dejemos dos variables. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar el título a este gráfico, que es lo que está mostrando. Esa era una de sus preguntas, ¿verdad, Yancy? Si me confirma. Yancy, creo que era. Puntos o competidor. País. Les he mencionado también que lo ideal en los gráficos es que los dejemos lo más limpio posibles. Voy a eliminar esta etiqueta porque no está siendo representativa. Aquí también. Me falta una variable. Aquí está puntos por competidor, puntos por país y en el otro nos hace falta, voy a seleccionar, me ubico en cualquier celda de la base de datos, insertar gráfico dinámico, hoja de cálculo existente porque quiero tener ese gráfico aquí también. Aquí. Solo lo bajo y voy a poner los puntos por disciplina. Y ahí están los tres gráficos con las tres variables. Aquí le vamos a poner que estos puntos por disciplina. Solo que voy a ir a hacer un cambio a los datos porque este ejemplo no nos va bien. Por efectos de ejemplo, por eso se hizo copia de los datos y nomás se han duplicado, ¿verdad? Nomás por asunto de ejemplo, pero voy a ir a cambiar algunos valores aquí, tal vez, para ver un poquito la diferencia. Así aleatoriamente estoy cambiando valor. Ya cambié algunos para que voy a actualizar, voy a hacer clic derecho, actualizar datos y no más para ver este efecto, ¿verdad? Para no ver el mismo número aquí porque no se lograba mucho el cambio que pudo haber tenido la base. Entonces, por eso hice unos cambios. Entonces, básicamente hago eso, ¿verdad? Voy a repetir lo que hice ayer teniendo estos tres gráficos. Me los voy a llevar a una hoja, solo a los gráficos. Voy a hacer otra hoja. Aquí voy a poner informe, le voy a poner, porque el objetivo de hoy es preparar un informe. Y aquí, en este informe, va a ser
pura personalización, cuestión de gusto, diseño, formato. De eso se trata este informe, de eso se trata el refuerzo de este día para poder concluir con los gráficos. Entonces, únicamente yo voy a ir haciendo cuestiones de formato, diseños, que allí cada uno de ustedes le va a ir poniendo su creatividad, necesidad que vaya surgiendo, entonces usted lo va preparando. Para un informe, entonces, usualmente podríamos insertar un logo, por ejemplo, el logo de la empresa puede ser. Voy a buscar imágenes, pueden ser iconos también, ¿verdad? Imágenes, si ustedes tienen el logo de la empresa, pues solo lo ponen. Digamos imágenes en línea, voy a ponerle, voy a buscar algo de deporte, ya que de eso se trata, ¿verdad? Entonces vamos a seguir insertando imágenes de archivo. Deportes. La verdad que no quiero fotos. Veamos iconos. Deportes. Ilustraciones. Poner este mejor. Como ya es un informe, vamos a, digamos que vamos a dejar este. Poner como un icono. Le voy a recortar esos espacios en blanco para que no quede tan, no me esté robando espacio. Repito, este día es puro diseño y formato. Así que aquí ponemos el nombre de la empresa. Entonces, como esto es un informe, ¿verdad? Informe de competencia deportista, por ejemplo. Aquí las letras igual. Yo les repito, aquí hay 20 personas con creatividad diferente pensando cómo puede hacer mejor un informe, ¿verdad? Entonces me voy a traer estos gráficos. Lo que hago es seleccionarlos, control X y ponerlos por aquí, digamos, control B. Vamos a, recuerde que lo recomendable es usar los segmentos. Eso es lo mejor. Si bien es cierto, aquí usted puede hacer filtros, pero para los informes es mejor que use segmentos. Entonces voy a seleccionar estos botones, clic derecho, saltar todos los botones de campo. Aquí lo mejor podría ser, aquí en el más, le vamos a quitar esas líneas de cuadrícula. Recuerde que entre más limpio vaya el área del gráfico, mucho mejor. Vamos a colocarle etiquetas y extremo externo. Ahí es donde usted va a ir viendo cuál es la que mejor le parece, ¿verdad? Le voy a dejar esa, extremo externo. Voy a eliminar estos valores. Y ahí ya tenemos un gráfico más claro. Y si quieren, como esto es un informe, ¿verdad? Le vamos a ir a quitar las líneas de cuadrícula. Voy a traer los otros gráficos.
Selecciono, control X y lo voy a pegar aquí, por ejemplo. En el informe, lo ideal es que no hayan desplazamientos. Claro, no es reglamentario, ¿verdad? Porque aquí nosotros solo tenemos tres gráficos, pero usted puede tener muchas más variables que mostrar. Puede tener cinco, puede tener siete. Lo recomendable es que el informe se pueda leer sin hacer desplazamientos de pantalla. Claro, usted puede desplazarse hacia abajo, que es más fácil. Un desplazamiento hacia abajo es más fácil. Cuando de verdad no nos caben los datos, hay muchas variables por mostrar, por informar. Recuerde que esto nos sirve para toma de decisiones o si puedan surgir algunas preguntas de acuerdo a lo presentado. Por eso es que les repito, lo ideal es manejar solo dos variables en el gráfico. De todas las variables que ustedes quieran presentar. Voy a ocultar estos botones Vamos a agregar etiquetas. Vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Eliminamos estos valores porque ya están sobre. Cambiemos el tipo de gráfico. De líneas puede ser. Líneas con marcadores si quiere. Líneas 3D, si gusta usarlo. Lo ideal es que en un informe vayamos teniendo variedad de gráficos, porque lo que se persigue es tener un panorama general de comportamiento. Aquí lo voy a hacer más pequeños porque nos hace falta otro gráfico. Hemos mencionado que, si bien es importante que funcionen las cosas, pero también es importante que se vea bonito, que se vea atractivo, porque va a ser comprensible. Entonces aquí tal vez lo que se puede hacer es un poquito la letra también aquí. Bajar un poquito de tamaño. Estas etiquetas no es lo mejor. Veamos qué otras opciones de posición encima. Ahí se van a ver mejor. Y nos traemos el otro gráfico. Y les repito, ¿verdad? Lo de hoy únicamente es trabajar creatividad, trabajar diseño, trabajar formato, trabajar estilo, concluyendo con un tipo de informe. Voy a disminuirle la letra. Vamos a ocultar todos los botones. Desactivamos líneas de cuadrícula. Y ahí están los tres gráficos. Entonces, tal como lo leíamos en la teoría, lo ideal es tener la visión, un panorama general de comportamiento de cada variable. Vamos a cambiar este tipo de gráfico. Y lo ideal también es eso, ¿verdad? Le voy a poner uno de barras. Y allí va a ser cuestión de gustos, creatividad y lo demás. Quiere ponerle más colores, quiere que estos estilos de gráfico parezcan mucho mejor. Usted va recorriendo los estilos, pues ahí. Voy a hacer lo mismo aquí con las etiquetas. Donde las quiera, ¿verdad?
Entonces, como ya están aquí, no las necesitamos aquí. Recuerde que lo mejor es utilizar segmentación. Entonces, digamos, me ubico en el gráfico, insertar segmentación, y aquí vamos a insertar los segmentos de las tres variables que estamos mostrando. Y a esto quizá ya le vamos a empezar a dar forma. Por ejemplo, voy a bajar esto. Aquí también usted tiene que dejar su habilidad para desarrollar cuestiones de espacio, ¿verdad? Ya que eso sería lo ideal. Vamos a ir personalizando los segmentos. Mi amor, vamos a ir poniéndolo. Aquí podemos jugar bastante con el espacio porque solo son tres. Cuando ya tenga usted que manejar más gráficos, ahí va a tener que ir manejando tamaños, espacios. Y les decía, ni que fuera obligatorio, pues que no, que ay, es que no se tiene que desplazar. Sí se puede, pues, pero eso es lo ideal, es lo recomendable. Puede hacer desplazamientos hacia abajo, ¿verdad? Es más fácil que. Hay que evitar cómo hacer desplazamientos hacia la derecha para que todo se logre apreciar en lo que quepa en pantalla. Y voy cambiando columna. Y los segmentos usted los puede igual personalizar. Personalizarle los colores. Personalizar lo que quiera. Y solo revisamos, ¿verdad? Aquí tenemos solo dos variables que son justas las que estamos utilizando. Aquí esto recuerde también, ¿verdad? Lo estético es importante. Ahorita los segmentos solo funcionan con este porque ahí estaba yo ubicada al insertar los segmentos. Pero usted ya sabe qué hacer. Vamos a conexiones de informes y activamos las otras tablas. Me voy a asegurar que este segmento igual esté conectado con todas las tablas. Perdón, voy a cerrar algo aquí.
Verificamos entonces que los segmentos estén conectados. Y ahora sí, ¿verdad? Ya podemos, por competidor, digamos que es un poco difícil ese filtro, pero yo voy haciendo los respectivos cambios, digamos, voy cambiando la disciplina y se van cambiando los gráficos. Entonces ahí pues ya tenemos informe. Y les repetía, ¿verdad? La gran utilidad de los gráficos dinámicos es precisamente eso. De que puede ir comparando, filtrando lo que se desee. ¿Qué otros datos podríamos tener aquí? Como para seguir lo que se haría más adelante, es repetitivo, ¿verdad? A ver, ¿qué otro dato podríamos agregar? Vea que no tiene mayor dificultad si este es, por ejemplo, un tipo de informe que se quiera presentar. Si hay más variables, simplemente se van agregando, ¿verdad? Las variables y los segmentos son nuestros filtros. Tenemos un solo competidor. Como que si no fuera tan representativo, ¿verdad? ¿Alguna participación? No sé si al final no tuve respuesta de la compañera. Porque había otra pregunta que, ya por lo menos una creo que le comprendí y le contesté, pero no sé, no sé si si al final está con la otra pregunta que nos hacía. ¿Alguna otra participación que ustedes tengan? ¿Alguna otra cosa que creen que podemos agregar acá y poder hacer el informe también, ¿verdad? Completar qué cosas creen ustedes que se pueden completar, lo que ustedes puedan utilizar. Así estaría yo concluyendo los gráficos. Vamos a ver si seleccionamos o insertamos. Vamos a ponerle género, por ejemplo. Y ya saben, ¿verdad? Aquí ustedes pueden crear una lista si quieren, ya que solo son, bueno, que uno está acostumbrado al género, ¿verdad? Pero ahora uno se encuentra con más opciones. Entonces, pues allí usted puede hacer una lista, ¿verdad? Para seleccionar esas opciones, pero digamos que vamos a irnos por lo tradicional. Solo hay hombres. Sí, es que estos datos son repetidos, entonces acuérdese lo que hacemos, ¿verdad? Cuando hay
datos repetidos aquí se ha hecho nada más por fines, para fines de ejemplo. Pero acuérdese que hay momentos en que sí hay datos repetidos y no es porque esté malo, sino porque simplemente así es el detalle diario que podemos hacer. Entonces, acuérdese que para extraer valores únicos de una matriz, pues se utiliza la función únicos y pues ahí tenemos que esos son los nombres, ¿verdad? Vamos a ir poniendo nombres de mujeres, por ejemplo. A darle. Vamos a poner los nombres que están aquí. Nombres de mujeres.
Entonces, hola Sonia, es que no estoy hablando, porque yo al final no sé si es que me están prestando atención. Entonces, como, pero sí, Sonia, aquí estoy. Entonces, lo que estoy haciendo es que Agregó una tabla, ¿verdad? De femenino y masculino, eso estoy viendo. sí, hice una modificación, le agregué género, ¿verdad? Como para tener un poco de más variables. Entonces, como para. Como un dato extra sería, Sí. digamos, si la empresa o nosotros queremos incorporar un nuevo dato. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues acuérdese que ha sido un ejemplo, ¿verdad? Ha sido un ejemplo. Y pues ya sus. Sí, Kenia, es el mismo que se ha hecho en. Pues es el mismo link, ¿verdad? Que traemos. Es la misma lista de reproducción. Ajá, exacto. Es la misma lista de reproducción. Ahí, por supuesto, les va a aparecer esto. Entonces, lo que hice, pues, fue agregarlo de género para que tuviéramos un poco de más variables acá. Yo les decía, quizás no es que sea necesario, ¿verdad? Dejar como todo juntito puede desplazarse hacia abajo, pero lo ideal es eso, ¿verdad? Que se puedan hacer los respectivos filtros, que todo pueda ir cambiando. Solo quiero ver si ya todos están conectados. Sí, ya todos están conectados. Sí, ahí van cambiando todos los gráficos. Ahí van cambiando todos. Entonces, el objetivo, pues, es hacer un informe. Yo sé que a ustedes les va a quedar mucho mejor. Van a ser ustedes más creativos a la hora de utilizar los informes, ¿verdad? A la hora de presentar información. Entonces, aquí, pues, les queda. Como les decía, básicamente estuve haciendo un breve repaso de lo que ayer hicimos, ¿verdad? Tener la cantidad de gráficos que sea posible, la cantidad de segmentos que sea posible. Y pues así, porque lo único que hice fue repetir, ¿verdad? Repetir. Entonces, esta es
La sugerencia que les dejo, la sugerencia que se les hace, ¿verdad? De que cuando necesite filtros, necesite informes, trate de dejarlo en una hoja solo el informe, lo que se pueda ver en pantalla, lo más que se pueda ver, utilice segmentos, ¿verdad? Entonces, es mucho mejor para que vaya viendo, aquí faltó algo, le vamos a ocultar esos botones, le vamos a colocar a esta etiqueta que lo que está mostrando este gráfico es, está mostrando puntos por género. Y aquí pues le agregamos etiquetas, ¿verdad? Es lo mejor agregar etiquetas. Cualquiera de las que usted quiera aplicar. Este distintivo quizás sí va a ser necesario dejárselo, aunque le podemos dejar que... Sí, quizás sí es necesario para representar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está representando lo femenino y lo masculino? Si no, pues acuérdese también que usted puede venir a cambiar aquí. Puede venir a cambiar los estilos. Bueno. Así entonces concluyo el tema de los gráficos, el nivel intermedio. Les felicito por haber terminado su nivel. Muchas gracias. Sé que es un horario difícil en el que toca que estar quizás durmiéndose, pero qué buena inversión de tiempo la que hizo. Les agradezco muchísimo. Muchas felicidades y pues espero que se inscriban al avanzar. Ha sido un gusto y que tengan feliz noche. Muchísimas Muchas gracias gracias a a usted, usted. Ruth. Un gusto. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Gracias, buenas noches. Licenciado. Gracias por un impartir gusto. sus conocimientos. Muy bien, gracias. Y aquí dice Diego, nada de dormirse. Muy bien. Felicidades, No, un muy gusto. entretenidas las clases, la verdad. Realmente me ha encantado la forma en cómo la ha impartido y no se siente el tiempo. Ah, okay. Buenísimo entonces. Qué bueno que están despiertos, han estado despiertos. Muy bien, muchas gracias. Felicidades. Gracias y feliz noche y feliz éxitos para usted también, porque realmente es una muy buena educadora. Realmente me quedo con un buen sabor de boca. Bien. Porque he aprendido bastante de usted y la forma en cómo ha impartido la clase. Buenísimo, Jessica. Un gusto, mucho gusto para todos y felicidades. Que pasen una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Igual. Un gusto.